Bueno, eu penso que foi un gran partido, lóxicamente, estou moi ledo. E foi un pouco un partido, o primeiro partido da tempada, non? Con erros no ataque, con erros na defensa, con irregularidade, non? Máis que erros. Pero quedome ca enerxía de todo o equipo, non? As ganas de agradar, as ganas de gañar, a pelexa, non? E no último cuarto seguiron a traballar arreo como se fora o minuto un do partido. Hai moitas cousas boas para estar contento, hai que seguir traballando, corrixir cousas como se fora o primeiro partido da Liga, pero realmente estou moi ledo, e repito, sobre todo pola coraxe e o corazón que os xogadores mostraron e o traballo que fixeron do minuto 1 ao 40. Moncho, como gañaste xa má graza de estar aquí? Perdón? Como gañaste xa má graza de estar aquí? Bueno, personalizar, hoxe, hai xente que xogou moi ben, non? Todos os xogadores xogaron ben, e Doni tamén, e Doni ten que tamén acostumarse a nosa forma de xogo, e o fixo ben, pero bueno, igual que todos, pero como ben sabes, o encargado das fichaxes é José Luis Mateo, e te podes preguntar a él. Bueno, eu penso que bueno, tivemos os nervios propios do debut, porque é normal, costou nos entrar un pouquiño, a ansiedade, pero o que sí parecía que levamos 6 meses xuntos, dende o punto de vista humano, non técnico e táctico, humano, a xente animando, traballando, moi concienciada do que nos xogamos, o primeiro partido na casa, eso que estou máis ledo, baloncestísticamente fixemos moitas cousas ben, dende o punto de vista colectivo, outras que os propios xogadores traen na súa mochila e que as vimos na pista fruto do seu saber facer, que tamén nos axudou en momentos puntuales, pero, bueno, sobre todo contento por eso que che decía, polo espírito, non? E a enerxía, o que máis ledo estou. Bueno, é difícil sempre dicir quen é o mellor que adestraches, non? O que sí che podo dicir é que é un guerreiro, é tan guerreiro como é Justa, como é Benji, como son os que xa levan aquí tempo. É un guerreiro, un traballador, un xogador que pelexa moitísimo. Eu penso que a foto é ese balón polo que se tira no terceiro cuarto despois de facer un sprint tremendo, non? É un xogador con a coraxe increíble, e iso dalle moitísimo, non? E é o que máis me gusta de Ángelo, que é un xogador que parece que cada minuto que xoga, cada segundo que xoga é definitivo, xoga con unha intensidade que nos contase a todos os demais. Sí, é un xogador inteligente, pero non moito máis que o resto, que o certo é que a todos estes que engañamos para vir a xogar aquí a ACB, a Primeira División, a un clube como Obra, non? Pois son todos vos xogadores, non? Que teñen boa lectura. Cando falamos de que queremos que veñan aquí, é sobre todo por ese coraxe e personalidade que teñen, que é o primeiro que miramos, pero lóxicamente son xogadores con moita calidade técnica e táctica. Pero non se podría decir que Ángelo é máis listo que Benji ou que, non sei, que Adam, por decir, un novo e un bello. Sí, yo creo que sí, ¿no? Las 20 asistencias también son fruto de eso, ¿no? Es buena muestra de que los compañeros, cuando encuentran un jugador mejor colocado, fabrican para él, ¿no? Pero yo creo que eso es el ABC del deporte colectivo, ¿no? Trabajar todos como una unidad para alcanzar la victoria. Y luego al final, pues hay lugar para las actuaciones individuales más o menos destacadas, ¿no? Yo creo que no tenemos que quitar más reflexiones de un partido que eso, ¿no? Que los chicos entienden lo que es jugar aquí, entienden que la gente les va a aplaudir cada vez que peleen, que se tiren, que luchen, y desde ahí vamos a poder crecer como colectivo. Sí.
No, pero no es ni más ni menos que el primer partido. Es decir, pero ya tenemos una victoria y estamos contentísimos de tenerla y empezar la liga con victoria, que nos sirva como empuje para seguir trabajando. La reflexión que hay que sacar de este tipo de partidos es conocer el camino para triunfar. Podemos hablar del contraataque del equipo, pero para correr hay que rebotear y hay que defender. Y bueno, eso es la reflexión, que los jugadores tienen calidad para meter canastas con unos porcentajes altísimos como han hecho hoy, pues no tenemos duda. Habrá otros días que seguro no tendremos tanto acierto. Una última. La grada te ha pedido que sacase la pedida, así, Cárdenas, Cárdenas. ¿No eres partidario de esas cosas? Yo estoy muy contento de que el público reconozca el trabajo de Fran, porque el trabajo de Fran, los que juegan más, los que juegan menos, es tan importante como los que juegan mucho. Es muy importante. Y el trabajo de Fran es básico para nosotros, por eso sigue con nosotros un año más. Pero lo que no es Fran Cárdenas es un jugador junior. Fran Cárdenas es un jugador senior, que igual que hoy no ha jugado en los últimos 4 minutos, pues otro día ha salido de titular. Pero yo estoy contentísimo de que la gente le dé el homenaje que merece, pidiendo su nombre, porque aquí es tan importante el que juega como el que no juega. Pero te repito que no es un junior, es un jugador senior. Sí. No, está muy bien, pero bueno, como es, los porcentajes son altos. Yo me quedo muy contento con 13 pérdidas, que compensamos con 13 recuperaciones y las 20 asistencias, pero al equipo le queda muchísima mejora, mucha, y seguro que la vamos a tener. Y bueno, ya te digo, estoy tan contento como si hubiéramos ganado por uno, ¿no? Lo importante es romperla o abrir la lata el primer día. En el momento que tienes una en el casillero, ya sabes cuál es el camino para ganar, y nosotros aquí, y bueno, aquí y fuera, si somos un buen equipo atrás, si trabajamos, pues el equipo tiene talento ofensivo, pero para llevarlo a la práctica primero tienes que defender. Si quieres correr, como decía antes, tienes que rebotear, tienes que defender. Si sacas cabeza de fondo, pues no lo conseguirás. Estoy tan contento por los 88 como si fuera 95 o 70, ¿no? Lo importante es empezar ganando y ver que el equipo pues va cogiendo un camino, un estilo y una filosofía. Sí, y tuvo acierto, ¿no? Y lo cierto es que tuvimos fortuna en algunas acciones donde ellos fallan tiros cómodos, y luego hay un momento también clave que es justo antes de irnos al descanso que llevas la diferencia de 13 a 19, ¿no? Pues, lógicamente, pero la fortuna también está para el que la busque. Yo creo que el equipo, de menos a más, con esos nervios de los primeros minutos sobre todo, ¿no? Y esa ansiedad, ¿no? Que parecía que llevábamos una hora jugando, todo el mundo boqueaba y se echaba las manos a las rodillas, que es lo lógico y que pase. Después supo mantener una línea de trabajo y de intensidad todo el tiempo, ¿no? Al margen de lo que pusiera el marcador. Eso es lo que me hace estar más contento, ¿no? De tener que esa regularidad que buscamos, que todavía no es perfecta, ni lo será en las próximas semanas, que hace falta tiempo, pues la logremos con ese paso del tiempo, los entrenamientos y el trabajo. Pero nada mejor que una victoria para empujarte a seguir trabajando. Será una anécdota. Ya me hacéis demasiadas fotos. Será una anécdota y estaré muy contento porque significa que tenemos una victoria.